Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Mirta Pastoriza. Gracias, señor presidente. En nombre del bloque Frente Cívico por Santiago y en el mío como correligionaria del diputado Héctor Olivares, quiero hacer llegar nuestras condolencias a la familia, al bloque de Cambiemos y en especial a la Unión Cívica Radical de La Rioja por la incruenta muerte del diputado Olivares. Realmente hemos estado muy consternados por su asesinato y creo que la sociedad ha quedado totalmente horrorizada por la impunidad con que han actuado los delincuentes. Sí, esperamos, no solamente nosotros, sino también, especialmente la sociedad, que la justicia caiga con todo el peso de la ley para condenar a los asesinos. Muchas gracias, señor diputado. Gracias, señora diputada.